yo quisiera empezar hablando de la economía boliviana. Una cosa muy interesante que la gente pregunta es cómo que toda Latinoamérica o América del Sur no está muy bien, incluso Brasil y Venezuela, y Bolivia una vez más va a crecer más de 4%. ¿Cuál es la receta para esto? Si hay alguna. varias decisiones. La primera, distribuir riqueza, porque también la distribución de la riqueza te dinamiza el mercado interno. Confiar en mayores exportaciones, pero también el crecimiento del mercado interno. Y luego vamos a ver cómo funcionan las tres unidas, juntas. Y la tercera, fuerte inversión pública, que también jala inversión privada, nacional y extranjera. Hemos multiplicado por 5 las exportaciones en los últimos 10 años. Entonces hemos aprovechado de buena manera la expansión de los mercados externos y los buenos precios, pero no nos hemos confiado en ello. Simultáneamente hemos hecho un esfuerzo de dinamizar el mercado interno. 2 millones, 20% de la población que pasa a la clase media, un incremento del salario mínimo del 500%. ¿En qué periodo? En 8 años. 9 años, 500% del salario mínimo. Una política de reservas internacionales prudente y una fuerte inversión pública en infraestructura, en educación, en carreteras, y junto con políticas públicas que han incentivado la inversión privada. Por ejemplo, obligatoriedad de la banca de que el 60% de 65% de los depósitos tienen que ser utilizados obligatoriamente en vivienda y en producción. En préstamos para viviendas y producción. En préstamos para vivienda y para producción. Entonces, y una fuerte inversión pública permiten que la crisis económica también nos está afectando, no es que somos inmunes, pero nos está afectando de una manera muchísimo más atenuada. Sin crisis económica estaríamos creciendo un 7%, ese era nuestro plan, y ahora estamos bordeando el 4.8, 4.7, 4.9%, lo que ciertamente constituye un récord, ¿no? Entonces, somos un gobierno popular, somos un gobierno de izquierda, somos un gobierno revolucionario, pero que hemos sabido utilizar las variables macro y microeconómicas de una manera planificada, apuntando a que el aparato productivo siempre esté en movimiento. Una pregunta, ahora con los precios de las commodities bajos y la demanda también baja, más baja de China, ¿se puede mantener esta política de valoración del salario mínimo y los programas sociales, que es sostenible incluso con precios más bajos de commodities? Los programas sociales tienen fuentes seguras de financiamiento y no se están tocando. Es más, este último año hemos aumentado un nuevo programa social
porque antes teníamos el programa social para los niños escolares, teníamos el programa de la renta universal para las personas mayores de 60 años, teníamos el apoyo monetario a las mujeres que se embarazadas que se registran. Y este año hemos incorporado, el presidente inaugura el 8 de octubre, lo que llamamos el subsidio de lactancia. Hoy en Bolivia las personas que tienen un salario, cuando las mujeres se embarazan, reciben a lo largo de un año un subsidio en alimentos. Pero eso solamente beneficiaba a las mujeres asalariadas. Estamos expandiendo a todas las mujeres de Bolivia, del campo y la ciudad, del comercio, de la agricultura, que van a recibir a lo largo de 4 meses alimentos. Entonces, en plena crisis, hemos ampliado un nuevo... ¿Cómo se hace esto? Porque financiamos estos programas sociales con la rentabilidad de las empresas públicas, que obligatoriamente tienen que generar ingresos. No puede haber empresa pública que no genere ingresos, que no genere ganancias. ¿Es cierto decir que Bolivia logró o logra crecer con un gobierno de la izquierda y una política macroeconómica ortodoxa? No, porque la nuestra es más bien muy heterodoxa. No. Es ¿sí? Muy heterodoxa. La ortodoxia dice primero produce y luego distribuye. Y nosotros estamos produciendo y distribuyendo para producir más. Luego la ortodoxia te dice que en tiempos de crisis te retraigas. Y nosotros en tiempos de crisis estamos aplicando medidas contracíclicas. ¿Como cuál? Como por ejemplo la expansión en infraestructura del gasto público, de la inversión pública. En los últimos 10 años hemos multiplicado por 10 la inversión pública, en verdad por 1000 la inversión pública en Bolivia. Y este año lo vamos a seguir manteniendo. Producción y infraestructura no va a detenerse. Es más, estamos usando reservas internacionales para mantener la dinámica de esas áreas de inversión en producción e inversión en infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas. ¿Sí? En Brasil es el contrario, porque estamos en una crisis, pero no se puede o no se hace política contracíclica. Sí. Estamos en una política de austeridad, aunque pese a que, por ejemplo, el expresidente Lula no concorda mucho con esto. ¿A usted qué le parece que nos vimos en Europa las políticas de austeridad? ¿A usted le parece que es una cosa que funciona? No conozco bien lo que pasa en Brasil. No le voy a dar una opinión sobre Brasil. Pero en el caso de Europa, estuve recientemente en Grecia, estuve recientemente en España. Y las políticas de austeridad no solamente es recorte de beneficios sociales, sino para mí lo peor es privatización de bienes públicos. Y eso ya Bolivia ya conoce, y no tiene un buen destino. En los años 80 en Bolivia se recortó derechos sociales, discutible, digámoslo así. Pero lo peor, el Estado privatizó los bienes públicos. Y al finalizar la década teníamos una economía en bancarrota. En el caso de Europa, la receta es conocida. América Latina la aprobó y no funcionó. No sé cómo les irá a los europeos, pero calculo que no les va a ir bien. Especialmente el sur de Europa, Grecia, España, Irlanda, Portugal, no creo que les vaya bien. Porque aquí ya vimos que no funcionaba. En Brasil, ¿en Latinoamérica? En Brasil, no me atrevo a pensar. Lo que pasa es que en América Latina están congelando o restringiendo beneficios sociales, pero no están entrando a políticas de privatización. En Europa sí. Uh-huh. Y eso para mí es terrible. O en el caso de México, ¿no? En el caso de México, yo graficaba, es como una telenovela.
el joven simpático de la telenovela, al final se muere. Y la niña pobre, que tenía que convertirse en rica, al final es más pobre. Esa telenovela ya la vi yo en Bolivia hacia cabo, y lo que está pasando en México y en sur de Europa va a tener ese destino triste. No es lo que está pasando en Brasil. En Brasil no estamos ante procesos de privatización. Porque eso todavía ya tuvimos un proceso de privatización. Sí. Eso lo hace diferente en sus políticas de austeridad. Claro, sí. Claro. Y usted ayer dijo que en Latinoamérica y el proceso progresista dependen de lo que venga a suceder aquí en Brasil. ¿Qué quiere usted decir con esto? Un poco más de detalle. Que Brasil es la economía más grande y el país más grande y la población más grande de América Latina. Y la existencia de gobiernos progresistas y de izquierda en la última década han fluido. Ha creado un espacio fértil para el desarrollo de gobiernos revolucionarios y progresistas en el resto del continente. Momentos en que eran objeto o de ataque interno, antidemocrático, o de ataque externo, antidemocrático, Brasil siempre estuvo ahí con una voz de respeto a las instituciones y a la decisión de cada país. Ese solo hecho tan sencillito ha cambiado la historia continental. Y por primera vez en 100 años, el continente, los gobiernos, sus pueblos se reúnen, debaten, ven sus problemas, enfrentan dificultades, pero deciden su destino ellos. Uh-huh. Y para ello, el papel de Brasil, como respetuoso de la institucionalidad y de los regímenes democráticos, ha sido gravitante y decisivo. Sería terrible para el continente una actitud distinta de Brasil. ¿Qué sería una actitud distinta de Brasil? Una actitud complaciente, con actividades antidemocráticas internas, o complaciente o tolerante de intervencionismos del norte. Eso sería terrible para el continente. Por ejemplo, nosotros ahora hay una discusión aquí en Brasil sobre un posible impeachment de la presidenta Dilma. ¿Qué cambiaría en las relaciones Bolivia-Brasil con un impeachment? No puedo yo prever, ni me corresponde opinar al respecto. Simplemente estamos atentos y observando, pero le puedo decir mi opinión. La existencia de gobiernos de izquierda en América Latina, en Brasil, ha ayudado al desarrollo de América Latina en su soberanía, y en particular en Bolivia. ¿Cómo no voy a acordarme yo de la presencia de Marco Aurelio el año 2008, cuando había un golpe de Estado en Bolivia, civil, cuando había un intento de intervención política y hasta militar norteamericana, y la voz serena de Marco Aurelio, el apoyo de Lula diciendo: dejen que los bolivianos resuelvan ellos solos sus problemas. ¿Cómo no voy a valorar y decir gracias Brasil? Porque eso permitió que entre los bolivianos resolvamos democráticamente, pacíficamente, conflictos que tendían a desencadenar violencia y hasta una guerra civil. Eso lo aplicó para el resto de los países. La presencia de un gobierno izquierda en Brasil nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio para un gobierno más conservador o un tipo de gobierno más conservador en Brasil, ¿qué tipo de consecuencias tendríamos en Latinoamérica? No me atrevo todavía a pensar, pero en general, porque no puedo opinar sobre Brasil, usted claro. Tiene que entenderme. Claro. Estoy en Brasil. No es correcto que opine sobre la vida política interna. Claro, claro, pero hay una cosa de los cambios, los efectos de un gobierno pero izquierda, general, y si esto cambia... Un gobierno conservador, complaciente, con actitudes intervencionistas, sería una catástrofe para el continente. Ojalá que eso nunca se dé. ¿Qué son actitudes intervencionistas? Complacientes con acciones de conspiración, de penetración,
de influencia descarada de Estados Unidos, en este caso en el continente. Sería un retroceso, porque estos últimos 10 años lo que ha sucedido es de que con sus problemas, con sus dificultades, América Latina está resolviendo su propio destino. Un retroceso en esta actitud sería catastrófico para el continente, y en verdad sería un retroceso histórico. Esperemos que nunca se dé con lo que vaya a suceder en Brasil. Pero está claro que no puedo yo entrometerme en la vida política interna de Brasil. Es parte del respeto que, claro, que también pedimos para nuestro país. Claro, claro. El presidente Evo Morales dijo creo que fue en agosto, que es posible un acercamiento con Estados Unidos ahora, después del tema con Cuba y todo. ¿Y usted qué le parece? Porque después de esto se fue el libro de WikiLeaks. Mire, nosotros nunca hemos rechazado ni hemos buscado por voluntad propia enfrentarnos con Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos contactos regulares con el embajador de Estados Unidos. Íbamos a su residencia, el presidente, el vicepresidente. Venía a Palacio a almorzar con el presidente, con el vicepresidente. Como lo hacíamos con el embajador de Cuba, con el embajador de Brasil, que donde íbamos a jugar fútbol, a la embajada, con el embajador de Venezuela, con el embajador de Japón. Como cualquier embajador, con respeto y mucha atención. Porque somos un pueblo que busca relaciones con todos los países del mundo. Y el presidente contó recientemente que en esas reuniones una de las primeras cosas que nos sugería el embajador estadounidense es que no tengamos relaciones ni con Irán, no tengamos relaciones con Cuba. Y resulta que ahora ellos tienen relaciones con Cuba, y tienen relaciones con Irán, con quienes nos pedían que no tuviéramos relaciones. Nunca les hicimos caso, pero dejábamos pasar. Las cosas se distanciaron en cuando el embajador norteamericano en el año 2008 intervino en asuntos políticos internos, financió a la oposición, aglutinó a los prefectos que habíamos conspirado y decidimos expulsar al embajador. Pero hasta antes de este hecho comprobado, nuestra relación con Estados Unidos era fraterna, era amistosa. Pese a las acciones que tomaba Estados Unidos contra Bolivia, Estados Unidos nos quitó el ATPDA, es un conjunto de preferencias arancelarias para los textiles. Lo aguantamos. El Congreso, ¿verdad? El Congreso. Luego, el gobierno. Y luego, Estados Unidos nos quitó el acceso a la cuenta del Milenio para pavimentar una carretera. Lo aguantamos. Cumplimos todos los requisitos para acceder a 500 millones de dólares por una carretera a la Amazonía. Lo aguantamos, pero lo que no aguantamos es que se entrometan en nuestros asuntos internos. Y entonces, en tanto Estados Unidos no se entrometa en los asuntos internos, la amistad está abierta, los lazos están abiertos. Y en todo este tiempo, pese a este distanciamiento político, nuestro comercio ha mejorado notablemente. Hoy exportamos 3 veces más que hace a Estados Unidos que hace 7 años atrás. Y quisiéramos exportar más y tener mejores vínculos, pero bajo el principio de que no se entrometan en los asuntos internos de Bolivia. Resuelto ese tema, amistad. Nosotros somos admiradores de la ciencia y la tecnología que se genera en la industria y en la academia norteamericana. Admiramos a su pueblo, a su cultura, a su historia. Pero lo que sí es que no permitimos que un gobierno se entrometa en nuestros asuntos internos. Cuando eso sucede, somos muy muy, muy tajantes y muy severos. ¿Usted qué piensa de el senador Roger Pinto recién recibió el estatus de refugiado en Brasil? Lamentamos eso. Lo lamentamos. ¿Por qué? Porque el señor Roger Pinto está aquí en Brasil no porque es un ideólogo, portador de teorías, que haya escrito libros de la oposición. El hombre robó dinero al Estado y huyó.
entendemos que una persona que por sus ideas busque protección, reciba la protección. Pero el Señor no tiene ideas. Ojalá tuviera ideas. El Señor lo que tiene son intereses materiales muy concretos. El Señor fue acusado no por el gobierno, sino por gente de su mismo partido, de robo. Él era funcionario público y usó de mala manera los recursos públicos y huyó. Y entonces, para nosotros no había motivo para tener la calidad de refugiado, porque allí está acusado de un delito común, de robo, de corrupción. Y nosotros, cuando ha venido un peruano que cometió, acusado de robo, de tener vínculos con acciones ilícitas en su país, hemos hecho el trámite legal, ha pedido refugio y no se le ha dado refugio, ha huido, lo hemos agarrado y lo hemos entregado en la frontera al gobierno de Perú. Ahí que se defiende. Si hubieran sido, tenemos refugiados nosotros de grupos guerrilleros del Perú que han huido por los temas de sus ideales, en fin, y tienen la calidad de refugiados, pero un corrupto como nosotros no tiene calidad de refugiado. Hay como 100 ciudadanos bolivianos en Brasil como refugiados políticos. Sí. ¿A usted qué le parece? ¿Son en realidad refugiados políticos o es el mismo caso que...? Varios o muchos de ellos están involucrados en el asesinato de 13 campesinos el 2008. En Pando, frontera con Brasil, la frontera sur con Brasil. El 2008, en medio de un golpe de Estado, cuando en el sur nos dinamitaban oleoductos para que no se exportara gas, en Santa Cruz y en el Beni quemaban instituciones públicas, en el norte mataban campesinos. Hubo 13 muertos que los balearon cuando estaban cruzando el río. Los responsables de eso, algunos están siendo enjuiciados y otros han huido. La justicia va a definir su estatus legal. En el caso de ellos, no es un tema ya de economía, es un tema de delito de lesa humanidad. Esa fue una masacre. Y algunos, o una buena parte, los que han huido hacia Brasil, por el lado de Pando, están acusados de asesinato y de genocidio. Una vez de que la justicia se pronuncie, vamos a hacer el trámite legal que corresponde ante el gobierno brasilero. Pues estamos esperando que la justicia boliviana se pronuncie. Y ya con sentencia haremos el trámite que corresponda ante el país hermano. Bolivia recién entró en el Mercosur en julio. ¿Qué va a cambiar en el Mercosur o en Bolivia? ¿Qué cambia con esta oficialmente ahora Bolivia como miembro? Bueno, incorporación a un mercado regional muy importante. No se olvide que Argentina y Brasil son los países de la economía, del mercado y la economía más grande del continente. Entonces es una integración a ese mercado, a esos beneficios y a esos requisitos. Y en general Bolivia apuesta a participar en todo proceso de integración continental, en todos. Porque somos convencidos que el continente, o mejor, el siglo XXI va a estar marcado por la acción de los estados continentales. Cada país por sí solo va a ser irrelevante. Países articulados como continente son decisivos para redireccionar benéficamente los efectos de la globalización, que es irreversible. Si América Latina actúa como continente, son 500 millones de habitantes, juventud, reservas de agua, de litio, de gas, de petróleo, de minerales, de tierras fértiles, de alimentos. Somos una potencia, si nos miramos como continente. Entonces, nuestra apuesta estratégica es un Estado plurinacional continental. Esto, por ejemplo, incluso si hay un acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, a pesar de que Alianza del Pacífico tiene Chile, que no tiene relaciones con Bolivia. Todo lo que apueste a integrar los comercios
y las estructuras productivas del continente vale la pena, con todos. Incluso con Chile. Incluido con Chile, por supuesto, incluido con Chile. Lo que pasa que Chile y Bolivia, en este diferendo y en esta disputa que tenemos, estamos perdiendo. Unidos, resuelto el tema de la salida soberana al mar, Bolivia y Chile podríamos estar ganando muchísimo, no solamente en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo comercial. Acaban de firmar ahora un acuerdo del Pacífico, sí. El 40% del Producto Interno Bruto. ¿Se imagina Bolivia y Chile juntos, sirviendo de puente al comercio entre Brasil y China? Brasil exporta 40 mil millones de dólares a China. China exporta 37 mil millones a Brasil. Sumados son 77 mil millones de dólares. ¿Se imagina esos 77 mil millones de dólares al año pasando por carreteras, por puertos y por servicios chilenos y bolivianos? ¿Se imagina el beneficio que generaría para Brasil, para China, pero también para Bolivia y para Chile? Al margen de los temas energéticos. Es decir, resuelto el tema de la soberanía, entre ambos países tenemos un campo infinito de beneficios mutuos que tendríamos que saber aprovechar a futuro. Pero antes que sea resuelto el tema de la soberanía, ¿se puede hacer una integración y un acercamiento? Acercamientos los tenemos, pero la integración pasa necesariamente, obligatoriamente, por resolver una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Entonces, por ejemplo, si hay una tratativa de acuerdo entre Alianza del Pacífico y Mercosur, sin resolver el tema de la soberanía, seguramente va a avanzar, pero muy lentamente y muy sesgadamente. En cambio, resuelto este tema, abrimos las puertas de par en par de una avenida ancha de flujos comerciales, de acuerdos financieros, de integración energética, de integración gasífera, de integración carretera, de empresas conjuntas. Es decir, Chile gana y Bolivia también gana. Y lo que buscamos es eso, que ambos países ganemos. No se trata de derrotar a alguien, sino de que ambos aprovechemos las infinitas oportunidades que nos abre un comercio creciente, una importancia geoeconómica de Brasil, una importancia geoeconómica y geopolítica del Pacífico, y nosotros al medio. Y en vez de actuar de espalda uno al otro, actuar mancomunado uno con el otro, para aprovechar lo que está frente a nuestros ojos. Claro. Usted, el Congreso boliviano aprobó la posibilidad del presidente Evo Morales intentar la presidencia de nuevo, y a un referendo en febrero, ¿verdad? ¿El presidente y usted tienen la intención de buscar la presidencia una vez más y esto no es una amenaza a la democracia? Democracia es participación. Democracia es intervención de la sociedad en la definición de sus asuntos comunes. Ese es el núcleo, la esencia fundante, real de la democracia. Y eso lo estamos respetando, honrando y más bien potenciando. Es curioso que alguna gente se pregunta sobre la democracia para América Latina en función de la alternancia y no lo hace en Alemania, por ejemplo. Cuando usted no tiene límite de reelección y todo el mundo califica a Alemania como un país altamente democrático. Es curioso, ¿no? Claro que es democrática Alemania. Y hay la posibilidad de elegir y reelegir a tu presidente varias veces. Y es muy democrático. América Latina también es muy democrático. Y que haya la posibilidad de que las personas elijan. No es que ya es presidente. Que las personas elijan que el presidente Evo nuevamente se presente, es altamente democrático. Porque democracia es esto. Que la gente participa, que la gente decide. La gente dirá, si no está de acuerdo con que Evo Morales nuevamente participe. Sí, estoy de acuerdo. En todo caso, el poder de decisión está en el pueblo. Y de eso se trata. Democracia es que el poder de decisión está en manos del pueblo.
Brasil y Bolivia tenían o anunciaron planes de construir una hidroeléctrica en sí. el río Madeira. Esto, con el tema de la crisis en Brasil, ¿cómo está esto? ¿Se sigue mantenido o se retarda un poco? Nosotros estamos entusiasmados de parte de Bolivia y lo que le corresponde a estudios. Ya hemos hecho un estudio de una de las hidroeléctricas, la que queda en Riberalta, en Cachuela Esperanza. Pero más abajo del río hay que estudiar otra represa que sería construida conjuntamente. Nosotros hemos tomado la decisión política de qué queremos hacer. Hemos avanzado con Brasil acuerdos de integración energética, macros. Contamos con los recursos financieros que nos correspondería como Bolivia para llevar adelante ello. Y estamos a la espera de que del lado de Brasil se den los siguientes pasos. Ha habido hasta el año pasado un trabajo muy intenso. Evidentemente, en los últimos meses, por la crisis económica continental y mundial, hay una ralentización, pero Bolivia está preparada y va a caminar al ritmo que Brasil nos acompañe, porque al fin y al cabo el mercado final de esta energía eléctrica es Brasil, ¿no? Se trata de producción de energía eléctrica para la exportación. Bolivia se ha propuesto como meta ser el centro energético del continente. En tema del gas, distribuimos gas a Argentina, a Brasil. En tema de GLP, distribuimos GLP a Argentina, a Paraguay, a Uruguay y al Perú. Y ahora estamos haciendo acuerdos de venta de energía eléctrica con Argentina. Queremos vender energía eléctrica al Brasil. Y tenemos un plan en los siguientes 10 años de una gigantesca inversión en hidroeléctricas que nos permitiría llegar de aquí a 10 años con un excedente de venta de energía eléctrica de 6.000 megawatts. ¿Esta inversión es pública o privada? Es pública. Totalmente pública. ¿Y sí. cuánto es una inversión de cuánto? De 6.000 millones. No, perdón. Si son 6.000 megawatts, estamos hablando de cerca de 9.000 millones de dólares. Uh-huh. Al menos 9.000 millones de dólares en los siguientes 10 años en el ámbito de las hidroeléctricas y en algunos casos para el consumo interno de termoeléctricas y energía solar. ¿Y el gas, la producción está, se necesita inversión en exploración, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el plan y cómo atraer? Como queremos seguir expandiendo mercados y estamos entrando también a procesos de industrialización del gas, queremos garantizar el gas para las siguientes décadas. Estamos llevando al Congreso, a la Asamblea, si no es esta semana, la siguiente semana, máximo en 15 días, una ley de incentivos. Una ley de incentivos que establece lo siguiente. Usted viene como empresa extranjera o como empresa estatal, explora. Si no encuentra nada, es su problema, su riesgo. Uh-huh. Encuentra gas o encuentra petróleo, tiene un conjunto de incentivos en cuanto al precio con lo que ese gas y ese petróleo usted le entrega al Estado. Tiene un plus. Ahorita hay un precio que no es el precio internacional, es un precio menor. Y si usted encuentra, le compramos en el plazo de 5 años, en el plazo de 10 años, un precio preferencial y le abrimos mercados preferenciales para que usted recupere su inversión muy rápidamente. Pero ahora está más difícil, con los precios bajos, ¿no va a ser difícil un programa que sea atractivo a los inversionistas? Sí. Por eso están los incentivos, porque los mercados existen. Cuando uno se involucra en un negocio, tiene que ver costos y mercado. Mercado asegurado. Es más, hay mayor demanda en el mercado. No es que usted tiene un mercado estancado. Porque la gente igual sigue naciendo, y sigue creciendo, y sigue demandando luz, y sigue demandando gas, y sigue demandando calefacción. Entonces necesita gas y necesita electricidad.
Y por lo tanto, ese es un mercado de expansión, no tan rápido como antes, pero sigue expandiéndose, hay mercado abierto, y si nosotros, mediante los incentivos, fijamos un conjunto de remuneración suficientemente atractiva, consideramos que va a haber esta llegada de recursos para la exploración. Es más, ya hemos conversado con las empresas petroleras, hemos recibido su contraparte de cómo sería visto este tipo de incentivos, y confiamos que por estos dos elementos, incentivos razonables y mercado abierto que demanda, crean las condiciones para que llegue inversión de manera pronta al país en temas de exploración. Usted vivió la ascensión de la izquierda latinoamericana, es un estudioso. ¿Cómo usted ve el presente momento, pensando en Brasil? ¿Qué pasa con la izquierda en Brasil y en el resto del continente? ¿Hay una crisis o no hay una crisis? ¿Qué está pasando? Es un recodo que esperemos que sea temporal, ¿no? Un recodo en el largo camino de la izquierda continental, que tiene que ver con el tema de sustitución de liderazgos. Es el caso de Venezuela, es el caso de Argentina, tiene que ver con los efectos de la crisis económica, y entonces son retos que ponen a prueba la fortaleza, el vigor de los procesos progresistas y revolucionarios. No hay un destino ineluctable. Habrá gente que dirá, bueno, este es el fin, la derecha lo dice, pero lo dice desde el primer día que llegamos al gobierno, esto es temporal y mañana se van, y andan prediciendo una catástrofe por año. En Bolivia llegamos al gobierno y la primera catástrofe era incapacidad para gobernar, el siguiente año era la inflación, el siguiente año era corridas bancarias, el siguiente año era falta de gas, el siguiente año era falta de electricidad. Siempre va a inventarse la derecha un pretexto para decir esto se cae mañana. Y del lado de la izquierda aparentemente más radical, que ve con entusiasmo este recodo, decirle simplemente que la experiencia enseña que después de los gobiernos progresistas, lo que viene no es un gobierno ultrarrevolucionario, lo que viene es la derecha. Eso pasó en Bolivia el año 71, eso pasó en Bolivia el año 85. Entonces, esa supuesta izquierda más radical que bate palmas y ve con entusiasmo este recodo y dice, ahora es nuestro tiempo, decir, es nuestro tiempo. La izquierda es la que existe hoy. Y cualquier avance progresista es dentro de este proceso, no es por fuera. Los que quieren hacerlo por fuera están creando las condiciones para un regreso conservador de largo aliento, que es lo que pasó en Bolivia el año 85. ¿Y qué puede pasar en Brasil? Entonces, si hay que apuntalar la izquierda y lo progresista, es en lo que hay, en lo que existe. Y consideramos, tengo la esperanza de que este será un recuerdo temporal. ¿Se debe hacer un poco de autocrítica? ¿No tiene que ver con algunos errores de la izquierda? Toda la vida hay que autocriticarse. No todo lo que hemos hecho ha sido correcto y perfecto. Hemos cometido muchos errores porque también somos una generación que nunca estuvo en gestión de gobierno. No es que venimos de décadas. La mayor parte de la izquierda viene de la guerrilla, viene de la clandestinidad, viene de la marginalidad política. Entonces, no tenía, o viene del sindicalismo, igualmente criticado. ¿Pero qué le parece que fue un error importante? Entonces, en general hemos cometido siempre muchos errores. Lo importante es que cada proceso tenga la valentía, y esto es revolucionario, de decir, bueno, aquí me equivoqué, esto estuvo mal, enmiendo el camino y voy para adelante. En muchas cosas, pero
quizás los errores que son se necesitan necesitan una mayor autocrítica son dos: el relacionamiento con los sectores populares y la manera en cómo se distribuye la carga de los ajustes. ¿Cómo? ¿Puede explicar un poco más? ¿Cómo distribuimos la carga económica? Para no sobrecargar a un solo sector, sino encontrar los equilibrios necesarios que mantengan la justicia, pero que no asfixien la producción. ¿Cómo saber encontrar el justo término? ¿No? Que no sea injusto, pero a la vez que no te paralice y te bloquee la necesidad de la inversión privada, ¿no? Un gobierno tiene que estar equilibrando los dos porque juega con varios factores. Y a veces podemos tomar una medida que inclinó demasiado la balanza hacia un lado o hacia otro, rápidamente enmendarlo y no tener ningún temor de admitir públicamente. El presidente Evo hace esa autocrítica: me equivoqué aquí, tomé una mala decisión y ahora voy a corregir esta decisión, y lo dice públicamente. Eso también es muy revolucionario y forma parte de los aprendizajes de los gobiernos de izquierda. No hay una ruta establecida en una hoja paso a paso para las siguientes décadas. No, muchas veces tenemos que improvisar y a veces no calculamos o no comprendemos de manera suficiente los efectos de una medida, y cuando comiencen a darse es valiente retroceder y decir: aquí me equivoqué, enmiendo, pido disculpas, corrijo de esta manera. Eso es muy importante. A ver si me olvidé alguna pregunta. La oposición en Brasil es muy crítica de asuntos problemas con derechos humanos y los refugiados políticos en Bolivia. ¿Qué pasaría si fuera la oposición gobernando Brasil? ¿Cómo sería el relacionamiento? Le voy a dar una respuesta en formato diplomático. Buscaríamos siempre tener las mejores relaciones con él. Usted me sabrá entender, no puedo ir más allá. Claro. ¿Usted se reunió con Marco Aurelio? Con el profesor Marco Aurelio. ¿Y presidente Lula? El presidente Lula. ¿Se va a reunirse con Haddad, el alcalde, o no? Me voy a ir ya. Después de usted, me reúno con un representante en Naciones Unidas, en la OEA. Bueno, sí. Estuve con él ahí. Y ahí salgo corriendo al aeropuerto. Ah, bueno. Sí. ¿Y por qué no se va a reunir con Dilma o Temer? Porque esta ha sido más una visita académica, ¿no? Fue una invitación hecha por el instituto. Y corresponde a ese nivel. Fue un día básicamente de charla, de aprender más del Brasil, de hablar con profesores. También me reuní con el profesor Emir Sader. ¿Ah, sí? A quien lo estimo mucho, mucho. ¿Qué más? Algunos dicen que es mi padre. En Bolivia decían que era mi papá. ¿Tu papá brasileño? Y mi papá brasileño, y el profesor Marco Aurelio García, y yo le digo tío. Entonces, el aprender y ver su balance de lo que sucede en América Latina para mí es muy, muy útil. Y son cosas que luego las compartimos allí en Bolivia, ¿no? Ya, de hecho, el presidente Evo me llamó en la noche, estaba haciendo un resumen de la conversación, de cómo ven lo que está pasando en el continente y en Brasil. Nos ayuda a ubicarnos. Porque también algo me quejaba: sobre Brasil se conoce poco en Bolivia. Y yo les decía, Brasil es un país muy grande como para no tomar en cuenta la importancia de la comunicación, de la información y el intercambio académico con el resto de los países de América Latina. Ese era un reclamo a mis hermanos brasileños. Se conoce poco. Y estamos al lado, y tenemos relaciones comerciales, y vendemos gas y petróleo y productos y artefactos, pero sobre lo que sucede en Brasil, una pequeña noticia.
la presencia de académicos brasileños en Bolivia, el encuentro de intelectuales, de historiadores, de izquierdistas, de derechistas, de lo que sea, pero encuentro entre brasileños y el resto del continente es muy, muy leve. Y entonces yo le decía, este es un error. Somos gobiernos progresistas. Claro. Es un error antiguo. ¿Cómo lo vamos a enmendar? No puede ser que yo, para tener una mejor mirada de Brasil, tenga que venir a Brasil. Yo debería tener textos traducidos de brasileros, noticias de agencias brasileras en Bolivia, en la radio, en la televisión, en el periódico, que me permitan tener una mirada más o menos completa de Brasil, que no la hay. Entonces, yo haya reclamado, y eso en general, cualquier gobierno brasileño debería mirar más al continente, hablo de habla hispana. Usted, ahora que está aquí en Brasil y está hablando con la gente y leyendo los diarios y las noticias, ¿qué le parece la crisis brasileña? ¿Cuál es su impresión? Hace su esfuerzo usted, ¿no?, para que hable sobre asuntos internos. Pero es un asunto interno. Es que, por ejemplo, usted ha dicho que en Bolivia tuvieran también problemas, inflación, y la derecha diciendo que no iban a sobrevivir. Ahora en Brasil hay una situación así, por decir, complicada. Sí. ¿Cuál es su impresión? ¿Y qué se puede decir? Desear que salgan adelante. Con las herramientas que brindan las instituciones y la democracia. Dos cosas veo importantes. Un relanzamiento del vínculo con los sectores sociales. Muchas veces, y miro desde nuestra experiencia, hay momentos en que uno, en la dinámica del Estado, de la gestión de las decisiones, de la planificación, deja de lado temporalmente de dónde viene la fuerza que nos ha llevado acá. Venimos de la acción colectiva, de la movilización. Esa es nuestra cuna, ese es nuestro alimento. Y a veces, por la gestión de gobierno y la administración tan complicada del Estado, tendemos a relegar un permanente reencuentro con tu origen, con tu fuerza. Y también, donde tarde o temprano vas a volver a llegar. Estamos en gobierno. Y vamos a buscar seguir en gobierno, pero tarde o temprano estaremos también en la oposición. Y la oposición la haremos desde los sectores sociales, desde la movilización, desde el debate político, desde el debate universitario, desde el debate sindical. Entonces, eso uno tiene que mantener como su núcleo. Y siempre, cualquier decisión que vaya a tomar uno, buscar que nunca afecte a este tu núcleo. Nunca puedes afectar. En los peores momentos, siempre preservar. Pero en el ajuste, ¿cómo se hace esto? Eso ya es, ya verá cada cual, ¿no? Y la segunda cosa que veo importante, la parte económica, definitivamente la parte económica, ¿no? Es complicado, es un país muy grande, con una economía industriosa, con vínculos comerciales con el mundo, en fin. Pero ahí hay que, creo que parte de la solución a mediano plazo de la crisis política radica en decisiones de carácter económico. ¿Qué tipo? No, ahí ya no me atrevo a avanzar. ¿No? Muchas gracias, Fred. Sí. Persistente la compañía. Siete veces la primera, ¿verdad? Disculpa. No puedo, claro que no puedo. Y yo tengo que preguntar, ¿eh? Sí. Cada uno está en su función. Gracias. Sí. A ustedes, gracias.